hombre sirvió a los poderosos, o no sea Satán. Santo nuestro Señor habló con los santos, sirvió a los humildes, o no sea Satán. Ya nuestro Señor recorrió la tierra y el cielo, pero no le vi, pero yo no le vi. La boca me huele a rancho y el pescuezo a corbatín, las espaldas a mochila y las manos a fusil. La boca me huele a sangre y la garganta a callar. Harto estoy de bayoneta, de pólvora y de matar. El despacho de pagos. Vuelva por ahí, todo recto y doble a la derecha. El despacho de pagos. Siga por ahí, todo recto y doble a la derecha. ¿Cómo que no? Son 24 años de servicio, señor oficial. ¡24 años!
24 años de servicio, señor oficial. Son 24 años de servicio. Hay que tenerse a las ordenanzas. 24 años de servicio, señor oficial. Las 24. Dicen aquí eso. Eso es lo que dicen las ordenanzas. Las ordenanzas. 24. 24 años de servicio, señor oficial. 24. 24 años de servicio, señor oficial. 24. Érase una vez un mozo solariego que nació sin casa ni canastilla y al que tocó la suerte de soldado. Cumplió su tiempo, que fue de 8 años, y se volvió a reenganchar por otros 8 y después por otros tantos. Cuando hubo cumplido estos últimos, ya era viejo y no servía para nada, por lo que le licenciaron, dándole 1 libra de pan y 6 maravedíes que alcanzaban de su haber. Pues bien que me ha lucido el pelo. Después de 24 años que he servido al rey, vengo a sacar 1 libra de pan y 6 maravedíes. Pero anda con Dios, que nada adelanto con desesperarme, sino el criar mala sangre. Dios aprieta, pero ahoga. Dios proveerá. Llanto y la frente a cavilar, Juan soldado a nada teme mientras tenga libertad.
boca me huele a tierra y el camino a soledad. Cuán soldado a nada teme, mientras tenga libertad, mientras tenga libertad, mientras tenga... Hermano, en nombre de nuestro Padre Jesús, socórrenos. ¿Pero qué te he de dar yo? Yo, que en 24 años de servir al rey, lo que me ha agenciado no es más que una libra de pan y 6 maravedíes. Ya. Vaya. Aunque después de 24 años de servir al rey, solo tengo por junto una libra de pan y 6 maravedíes, partiré el pan con ustedes. Hermano, en nombre de nuestro Padre Jesús, socórrenos. Quiéreme parecer que ya les he dado un antes. Y que bien conocida me es esa calva. Pero anda con Dios, que aunque después de 24 años de servir al rey, solo tengo una libra de pan y 6 maravedíes, y que de la libra de pan solo me queda este pedazo, lo partiré con ustedes. Hermano, en el nombre de nuestro Padre... Hermano, en nombre de nuestro Padre Jesús, socórrenos. Juraría por mis barbas y por las suyas que ya les he dado un antes. Pero anda con Dios, que no me haré por esto más rico ni más pobre. Y aunque después de 24 años de servir al rey, solo me he hallado con una libra de pan y 6 maravedíes, repartiré estos como repartí el pan. ¿Dónde voy yo con un ochavo? No me queda más que ayuncar al trabajo y echar el alma, si he de comer. Maestro, haga su majestad algo por este desdichado. Pide lo que quieras, hermano, y te será concedido. ¿Qué? Quiero que se meta en este mi morral todo cuanto yo quisiera meter en él. Nos te concedemos esa gracia. Así sea. ¡Hey! Al morral. Al morral. Al morral. Thank you.
triste del desierto. Sobrecargados de trabajo. Otra historia. Y en llegando a un pueblo, Juan Soldado se tropezó con una tienda donde había unas hogazas de pan más blancas que jazmines y unas longanizas que estaban diciendo: ¡comedme! Juan Soldado salió del pueblo y se apostó al pie de una ladera. ¡Alboral! 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 ¡Rufo! ¡Que se escapan los chorizos! ¡Los Antón! ¿Qué pasa? ¡La solaza! ¡Que se va por la ladera! ¡Que se van los chorizos! ¡Almorral! ¡Los chorizos! ¡Que se nos van los chorizos! ¡Pero qué es lo que pasa! ¡Es la ladera! ¡Es la ladera! ¡Esa longaniza! ¡Arriba de ti la taza! ¡Come! El muerto al hoyo y el vivo al bollo. Y en llegando a otro pueblo, después de darme un hartagón de los cumplidos, pedíle boleta al alcalde para pasar la noche al asiento de la lumbre, como le es debido a todo soldado. Señor alcalde, soy un pobre soldado. Juan Soldado me llaman, licenciado del ejército, y solicito alojamiento. Señor Juan Soldado, yo puedo alojaros en una hacienda cercana a la que no se aproxima nadie, porque allí vaga un hombre que condenó su alma. Pero si vos, que sois soldado y sois valiente, no le temáis al asombro, podréis encontrar allí todo lo que Dios crió, porque el condenado fue en vida un hombre riquísimo. Señor alcalde, Juan Soldado ni debe ni teme. Y allá voy a encamarme. Pues ir con Dios y con vuestro valor. Al final de esa calle encontraréis a su viuda, que reza día y noche por el alma del desgraciado. Ella os indicará el camino. Vaya un asco de pueblo. Pone un hombre en la calle a estas horas.
No te digo lo que hay. ¡Colás, tienes prisa! ¡Anda y que te zurza, borracha! ¡Te diviertes más con la burra! ¿Eres tú la viuda del condenado? Anda con Dios, que no me extraña que un hombre se condene por tal mujer. Acompáñame a la casa donde vive el asombro. No, que no iré, que tengo miedo. Quédate conmigo y rezaremos por él. Quita ya, mujer, y enséñame el camino. Por mi vida, que no iré. La noche está encima y la hacienda lejos. Quédate conmigo y ahuyenta mis demonios. ¿Demonios? Todas las noches se me aparece el asombro con formas distintas. En la cama, cuando duermo, el mismísimo demonio con disfraz de hombres. Quédate conmigo, porque yo te juro por mis muertos que no iré. Pues yo sí iré. Que Juan Soldado ni debe ni teme. Pues ve tú, Juan Soldado, si te apetece, y dale mis recuerdos al asombro. ¡Camina derecho, que te alumbrará la luz del infierno Juan cuando Soldado se te haga de noche! A nada teme, mientras tenga libertad, mientras tenga libertad, mientras tenga libertad. Si te da la gana. No me asustas, que Juan Soldado ni debe ni teme. ¡Caigo, caigo, caigo! ¿Quieres que te encierre? ¿No? Pues púdrete ahí. ¡Caigo! Cae si te da la gana, que Juan Soldado ni debe ni teme. Caigo, caigo, caigo. Vaya, hombre. Empezaba a ponerme triste aquí tan solo. Pero me parece que vamos a pasarlo muy bien. ¿Quieres beber? ¿Tienes por dónde? ¡Caigo! ¡Juan Soldado! Ya veo que eres un valiente y que no le temes ni al asombro. Si haces lo que te voy a decir, salvarás mi alma y serás feliz. Mándeme usted lo que quiera, señor condenado. Que Juan Soldado no le teme ni a las mujeres. ¡Mujeres no!
Y aunque solo sea, voy a arañarle y a coserle a su merced los cuartos para que no se le vuelvan a desperdigar. Lo malo que tiene es que me parece que está borracho. ¡Qué va! Si este vino es muy flojo. ¿Quiere probarlo ahora que tiene boca? Solo un trago. Y conste que no estoy borracho. Solo calomelano. Ha de saber usted que hay tres clases de borrachera. La primera es de escucha y perdona. La segunda, de capa arrastrando. Y la última, la tercera, de medir el suelo. Y yo no he pasado de la de escucha y perdona, señor condenado. Pues entonces, sígueme. Juan Soldado, toma esa otra azada y ayúdame a acabar ahí. Cabe usted con toda su alma, si da la gana, que yo no he servido de 24 años al rey sin sacar más provecho que una libra de pan y 6 maravedíes para ponerme a servir a otro amo que puede que ni eso me dé. Pon mucha atención. Hay tres tinajas. Esa primera que ahí ves está llena de cobre. Repartirás a los pobres. Esa otra que aparece ahora está llena de plata que emplearás en sufragios para mi alma. Y esa última está llena de oro que será para ti si me prometes emplear el contenido de las otras según lo dispuesto. Pierda su merced cuidado, que haré con puntualidad todo lo mandado, ya que tan buena recompensa me ha prometido. ¿Y a su vuestra viuda? ¡No! ¡Pregúntale al diablo! Y cumpliendo todo lo que me mandó el asombro, me quedé hecho un usía, dueño de todo el oro que en la tinaja había. No entraremos nunca a este paso. He oído decir que Pedro está en la tierra sirviendo de lazarillo a nuestro señor. No tengo papeleta aún. La puerta es muy pequeña. En la última jornada no entró nadie. Cuando llegue el gran portero. Pero a quien le supo a cuerno quemado lo sucedido fue a Lucifer. Al enterarse de que se salvó el condenado por lo mucho que por él rezaron la iglesia y los pobres. Y no sabía cómo vengarse de Juan Soldado. Aunque eran muchísimos los que se achicharraban en las calderas y en cada minuto entraban cientos y cientos de almas en el infierno, él se volvía loco de rabia cada vez que un alma se redimía. Después de devanarse mucho los sesos, ordenó que le presentaran varias diablesas y entre ellas eligió la que creía más adecuada para llevar a cabo lo que había tramado contra mí. Esta fue la razón de la sorprendente aventura que me ocurrió un día a la caída de la tarde, estando yo en mi corral haciendo reposo y tomando un ligero tentempié. Thank you.
Buenas tardes, señor don Juan Soldado. Buenas tardes, Mónica Quilla. Me alegro de verte. Y qué fea eres. Qué sucia estás. ¿Quieres bailar? ¿No quieres? Yo no bailo, don Juan, sino sobre tizones. Ah. ¿Quieres echar un trago? Yo no bebo, don Juan, sino agua fuerte. ¿Quieres comer alguno de esos manjares? ¿Alguna de estas frutas? Yo no como, don Juan, sino ascuas encendidas. Ah, no las he probado nunca, pero habrá que acompañarlas con mucho vino. ¿Quieres montar en mi hermoso corcel? Yo no monto, don Juan, sino a lomos del macho cabrío. Pues no tengo por aquí ninguno. Yo no necesito nada de eso. Entonces, ¿a qué has venido, alma de Caín? A llevarme a su merced. Ah, sea en buena hora. No tengo ninguna dificultad en ir contigo. ¿No he servido yo 24 años al rey para tocar ahora retirada ante un enemiguillo de mala muerte como tú? Juan Soldado ni debe ni teme. Así que súbete a esa parra, que tiene uvas tamañas, mientras yo voy por las alforjas. Porque se me antoja que la vereda que vamos a andar es larga. Y quiero estar prevenido y llenar el morral. Si a ti te basta con ascuas, yo necesito alimentos de más provecho. De esas, de las gordas. ¡Al morral! 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 ¡Ay! 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 ¡Socórreme, Lucifer! ¡Basta! ¡Basta! ¡Ay! ¡Córreme, Lucifer! ¡Ay! ¡Ay! ¡Basta! ¿Qué haces, alma de cántaro? ¿Dónde está mi diables? ¿Se puede saber por qué no habéis venido? Juan Soldado, me las vas a pagar todas juntas. Compadre Lucifer, Juan Soldado ni teme ni debe. Para que lo sepas. Lo que has de saber tú, fanfarrón tragaldabas, es que te voy a meter en el infierno en un decir satán. Tú a mí, tú a Juan Soldado. Lo que tú no sabes, compadre soberbio, es que quien te va a meter el resuello para adentro soy yo. ¿Tú? Tú, vil gusano terrestre. En el morral te voy a meter a ti, gran fantasmón. A tu rabo y a tus cuernos. ¡Ah! ¡Al morral! ¿Eh? ¡Al morral! ¡Al morral! ¡Al morral! ¿Eh? ¡Al morral! ¡Al morral! ¡Al morral! Y así fue como Lucifer se quedó encerrado y no pudo volver a los infiernos. Y allá abajo se quedaron sin voz que les ordenase, sin talento del mal que les dirigiese, sin fuerza, sin voluntad. Y aún está toda aquella gente corriendo, 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 dando la espalda a las enormes puertas del infierno.
¡Adelante! ¡Vamos! ¡Esperad! ¡Esperad! Hola, bienvenido. ¿Dónde vas tan deprisa, amigo? Toma, pues a entrar, que ya he esperado harto tiempo en esta antesala. Párese usted, compadre. Que no entra cada quisque en el cielo como Pedro por su casa. Veamos qué méritos trae usted. Pues ahí es nada. He servido 24 años al rey sin sacar más recompensa que una libra de pan y 6 maravedíes. ¿Le parece a su merced poco mérito? Eso no basta, amigo. ¿Que no basta? No, no basta, amigo mío. Ahora veremos. ¡Deteneos! ¡Al moral! ¡Al moral, al moral! ¡Al moral! ¡El cielo están abiertas y sin custodia! ¡Se ha destruido la antesala! ¡Y se van a colar todas las almas de Cántaro sin orden ni concierto! ¡Eso es precisamente lo que quiere Juan Soldado!
Juan soldado pasó por aquí y yo no le vi, yo no le vi. Juan soldado pasó por aquí y pero yo te juro, madre mía, pueblo mío, que yo...